Otra víctima. Amelia, bien, ya estás aquí. Hallaron el cuerpo esta mañana temprano. Estimo que la asesinaron unas horas antes de que la encontraran. Hasta ahora, no hay testigos. Claramente. Pelirroja. Definitivamente tiene un tipo. La herida coincide completamente con las anteriores. Aquí hay salpicaduras de sangre. Por el ángulo podemos deducir que estaba sobre ella cuando la mató. Lo vio venir. No sé si eso lo hace mejor o peor. Es poca cantidad de sangre en comparación con lo que perdió. No podremos saberlo hasta que Seward lo haya revisado en el laboratorio. Creo que es tiempo de que afrontemos el hecho de que estamos lidiando con un... Dilo ya, Van Helsing. No seas reticente. Asesino serial. Esta es una situación que odio decirlo, pero estoy de acuerdo. Y no soy el único. Asesino imitador ataca de nuevo. ¿Siguen con lo mismo? Desafortunadamente. Están comparando el caso con uno de hace 100 años. Puro sensacionalismo. Tal vez, pero vende periódicos. Debes admitir que una serie de asesinatos que se dan en un castillo tenebroso parece un misterio atrapante. Sí, sí, crees en mitos y leyendas y no en la verdad. Además, aquí ni mencionan que por protocolo investigamos el castillo y no encontramos nada. ¿Y dejar que arruinen la historia? No puedo permitir que la prensa interfiera. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú? Nada. Yo me encargo. Lo que tú debes hacer es resolver el caso para evitar que haya más problemas. ¿Qué cosa haría esto? ¿Entonces? Bueno, cada vez que encuentro algo y pienso que es concluyente, encuentro otra cosa que lo contradice y me hace dudar. Renfield piensa que la naturaleza reciente de su muerte podría darnos respuestas. Ah, Renfield, el buen capitán no parece comprender que para hacer esto necesito un punto de partida. Y esto es... esto no tiene ningún sentido. ¿Qué quieres decir? Bueno, todas las víctimas sufrieron de una pérdida masiva de sangre, ¿no? A causa de una herida en el cuello. Y aunque estos cortes son serios, simplemente no concuerdan con los cortes comunes a la carótida o la yugular. ¿Sabes lo que digo? Debe haber algo que no vemos. ¿Problemas imposibles? Tienen soluciones probables. Lo sé, lo sé. Quizás solo debemos revisar lo que ya sabemos. Sabemos que las laceraciones y el trauma causados por las heridas cortaron la yugular. Fue fatal. Y el ataque fue muy eficiente. Sí, sí, pero esta forma de desgarro del epidermis no se logra con ninguna de las armas blancas que conozco. Es como si... como si fuera una mordida. ¿Podría serlo? Los espacios no concuerdan y nuestros caninos simplemente no son tan eficientes. Y teniendo en cuenta la sangre, este cuerpo está totalmente seco. Si no tiene sangre, ¿dónde fue a parar? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿De la sangre que quedó, hay una muestra? Sí. Sí. Hice unas pruebas para saber si el asesino usó algún tipo de sedante o otro químico para someter a las víctimas. Pero lo intenté un par de veces y no encontré nada. ¿Me la das? No suelo dejar que la evidencia salga de aquí. ¿A dónde vas? Quiero ver si Harker puede encontrar una pista. Ah, lo sabía. Es un químico brillante, Jack. Y nuestra forma de observar los detalles es diferente. Los mira como si se tratara de un rompecabezas. Sí, y suele encontrar cosas que nosotros no. Sí, ¿eh? Sí. Su ayuda ha sido útil muchas veces, ¿de acuerdo? ¿Me la devuelves luego?
Sí, ya veremos. Te avisaré si encontramos algo más. Y me debes una cena por todo esto. Le diré a Mina que vendrás. Quizás haga carne asada. Delicioso. No lo esperaba tan pronto. ¿Tiene lo que necesito? Sí. Mi amo. Entonces, ¿dijiste que no había más sangre en la habitación? Parece imposible, ¿no? Esa muestra es todo lo que Stuart consiguió del cadáver. ¿Solo esto? Básicamente. Muy curioso. Por eso estoy aquí. Sabes que siempre aprecio un buen misterio para resolver. Lástima que no sea como cuando éramos niños. Eso es cierto. Más difícil, más riesgoso. Es una forma de verlo. ¿Puedes analizarla? Creo que sí. De hecho, tengo varios libros aquí que podrían darnos unas pistas. Vine porque eras químico, Jonathan. No por tus otros intereses. Estudiar ocultismo no es un simple interés. Intenta explicar lo que aún no somos capaces de comprender. Me parece bien que te interese. Pero el estudio de magia y fantasmas no se compara con tener datos científicos. Y para ser honesta, es lo que necesito ahora. Hay quienes creen que la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Hay un asesino serial muy real acechando las calles ahora mismo. Acudí a ti, Jonathan, por tu capacidad para resolver problemas científicos. Admito que hay casos que no hubiéramos podido solucionar sin ti. Ese es el Jonathan que necesito ahora. Si hay algo en la sangre que no debería estar ahí, lo encontraré. Solo necesito tiempo. Gracias. No demores demasiado. A Stuart no le gustó nada que sacara a pasear su evidencia. Jack, ¿con qué lo sobornaste esta vez? ¿Una cena? ¿Cómo supiste? Es muy orgulloso para admitirlo, pero me deja traerte cosas porque sabe que encontrarás algo. Pruébalo otra vez, ¿sí? Te digo algo. Si no encuentro nada para ti, yo me encargaré de la cena. Las cosas afuera ya están mal. Mejor no las empeores. Hola. Amelia, regresaste temprano. No quise asustarte. Ha sido un largo día. Podríamos comer. ¿Cómo estás? Hoy no celebramos ningún aniversario, ¿verdad? No, te salvaste. No es para nosotras. ¿Eh? Tenemos compañía. ¿Compañía? ¿Recuerdas que esperaba que la firma me asignara un caso propio, pero parecía que me dejarían esperando para siempre? Mina, dime lo que creo que vas a decir. Bueno, apareció un nuevo cliente, un dignatario extranjero en busca de una propiedad en la ciudad, y me designaron a mí para ayudarlo. ¡Es increíble! Gracias, es emocionante. Si logro cerrar el trato, es posible que pueda demostrar que soy una procuradora exitosa. Vas a deslumbrar a todos. ¿Y el vino? Oh, es por eso. El dignatario, el hombre al que ayudaré con la propiedad, está aquí. ¿Está aquí? Es tarde. Sí, pero pensé que invitarlo a cenar sería una buena idea para... Totalmente. Hay que celebrar. Ve, 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 ve. Mm-hmm.
Señorita Mina, yo no sabía que tendríamos compañía. Sí, ella es mi novia, Amelia Van Helsing. Llegó cuando estaba preparando la bebida. Amelia, te presento al Conde Drácula. Nosferatu. Saben, yo no acostumbro a beber, pero ha sido un placer. Qué bueno que nos haya acompañado, señorita Van Helsing. Mina no me informó que tenía una pareja tan encantadora. Amelia está bien, y entre las dos, Mina es la encantadora. Demasiadas personas se quejan en mi presencia para pensar otra cosa. Es bueno tenerla en casa, con lo que está sucediendo. Estoy al tanto. Hace poco leí unos titulares muy llamativos. No tome lo que se dice en esos periodos como la verdad. Jamás lo hago. Aunque debo confesar, cuando vi el nombre de la encargada de la investigación, no esperaba cenar con ella al caer la noche. Extraña coincidencia, ¿no le parece? El mundo está repleto. Es reconfortante saber que la policía trabaja con tanto esmero en el caso. Bien, así que, ¿piensa mudarse de manera permanente o solo adquirir propiedades? Todo dependerá de lo que la señorita Mina encuentre para mí. Aunque pienso que pueden ser ambas. Hace algunos años viví en la zona por un tiempo. Había algo en el aire que me hacía sentir en casa. Suena maravilloso. Es que algo me dijo que este era el lugar indicado. Después de viajar por tanto tiempo, supe que lo que estaba buscando está aquí. Bueno, entonces debes encontrarle un buen lugar. Es cosa de buenos modales. Déjeme decirle que confío en Mina y en su perspicacia. Cuando pasé por la oficina de asuntos legales, la vi. Y supe que ella me ayudaría. Yo no sabía que me había solicitado específicamente. Hice una sugerencia. Y los socios de su firma la aceptaron. Buscaba a alguien con una visión diferente de la ciudad. Yo seguí a mi instinto y no me equivoqué. Yo jamás me equivoco. Yo no sé qué decir. Es un honor. No lo decepcionaré. No sé ustedes, pero creo que es el momento perfecto para un brindis. ¿Quién será a esta hora? Jonathan, ¿qué? Es demasiado terrible para considerarlo, amiga. Oye. La evidencia indica que lo improbable es probable. Debemos... ¿Puedes bajar la voz? Mina tiene una cena de negocios y no quiero que nadie se alarme. Lo siento. Solo creo que encontré algo. ¿En la sangre? Es posible. Y si estoy en lo correcto, es terrible. Vamos afuera. ¿Qué encontraste? Hay rastros de saliva en la sangre. Pero lo más importante es lo que esto podría representar. No entiendo lo que dices. Las punciones, la falta de sangre, la fría planificación combinada con tanta violencia. Era demasiado familiar para ser coincidencia. Así que empecé a cruzar referencias entre mis fuentes. Y todo apunta a Nosferatu. Creo que el asesino puede ser un vampiro. ¿Un qué? Los vampiros son criaturas aparentemente mitológicas. Creo que sé lo que es un vampiro, Jonathan. Pero te he pedido explícitamente que buscaras datos científicos, no historias de terror. Pero esto explica tantas de las variables desconocidas del caso. La herida irregular, la pérdida y ausencia de sangre. Tú y tus colegas no hallaron algunos detalles porque son cosas que no sabían que debían buscar. ¿Te estás oyendo? Ahora mismo hay un asesino muy real. Está suelto y matando mujeres. Necesito información para atraparlo ahora. Me parece bien que dudes.
Pero lo he dicho antes y lo volveré a decir. A veces las cosas que consideramos fantásticas son solo verdades que no nos permitimos afrontar aún. Lo siento, Jonathan, pero esto... era para ti. Te necesitan, hallaron. Hallaron otro cadáver. Mina, despide al Conde Drácula y cierra la puerta con llave. Te acompaño. Claro que no irás. Ah, Amelia. Qué bueno que estés aquí. ¡Qué sorpresa! Mira quién trajiste. ¿Jack? Jonathan, creí que estarías por ahí cazando fantasmas o algo así. No. Demasiado ocupado haciendo tu trabajo. Niños, compórtense. Me sorprende que salieras del laboratorio. Renfield tenía cosas más importantes que hacer y sugirió que si visitaba la escena del crimen, quizás hallaría algo en el hábitat natural del cadáver, por decirlo de alguna manera. ¿Y? Bueno, sigue el perfil. Pelirroja, trauma en el cuello. Causa de la muerte, desangramiento, pero la diferencia es que el cuerpo ha estado aquí quizás 3 días. Cuando los muchachos llegaron, tuvieron que abrir las ventanas porque los vecinos se quejaron del mal olor. ¿Vieron entrar o salir a alguien? Están investigando el vecindario, pero no lo creo. ¿Cómo es posible que alguien entre, haga algo así y nadie se dé cuenta? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? No solo cómo entró, cómo salió. ¿A qué te refieres? Cuando llegamos, tuvimos que usar una palanca para abrir las puertas. Todo estaba cerrado. Las ventanas, las puertas, todo cerrado desde adentro. ¿No usó llaves? Vivía sola. Tenía todas las llaves. Ninguna perdida. Y el casero dice que nadie más tenía llaves. Entonces, ¿estás diciendo que el asesino entró a un cuarto cerrado sin forzar la entrada? ¿Mató violentamente a una mujer y desapareció sin dejar rastro? Sí, eso exactamente. Es que... si alguien es capaz de hacer eso, debería ser... capaz de lograr lo imposible. Lo imposible es una ilusión que se crea cuando tienes la ventaja. Y en este momento, el asesino la tiene. Pero es solo una persona y lo que no está esperando es a nosotros. Bien, despertaste. ¿Ves lo que esto implica? Esto prueba el mérito de mi teoría. ¿De qué está hablando? No empieces con esto de nuevo. Dijiste que querías datos. Tal vez es tiempo de que empieces a mirar los disponibles. El asesino muerde los cuellos de las víctimas y entra a lugares imposibles sin problemas. ¿Eso no te suena familiar? Oh, la verdad no lo sé. Es muy posible que el asesino sea, en verdad, un vampiro. Sí, claro. Olvídense de las connotaciones mitológicas. Hay varias instancias de desangrado en el reino animal. Entonces es completamente posible que haya un equivalente humano. Sé que solo intentas ayudar, Jonathan. Pero lo que estás sugiriendo no tiene base en la realidad. Podría creer que el asesino piensa que es un vampiro. Pero tú sabes muy bien que eso no es real. Hay historias de vampiros en casi todas las culturas. El Yonche de China, el Sasa Bonsan de Ghana, el Striga de Albania. Todas variantes del mismo concepto.
Si solo fuera folclore, ¿por qué todas estas culturas tan diferentes y tan distantes llegaron a la misma conclusión? Desde el punto de vista sociológico es curioso, pero la ciencia real no lo respalda. Además, se supone que los vampiros están muertos, ¿cierto? No muertos. Bueno, ahí está la prueba. Los tejidos comienzan a descomponerse de inmediato al morir. ¿Reanimación? Imposible. Es casi como tirar un dado, ¿no? Quizás es la razón por la que beben sangre. ¿Beber sangre? ¿Nadar en sangre? Esa ficción dejó de ser considerada ciencia en el Neolítico. El punto es que debe existir una razón lógica, Jonathan. Hay evidencia de colecta de sangre en varios casos reales, de asesinos seriales muy humanos. Y todos ellos se resolvieron una vez que se descubrió el método y la herramienta que se usó para hacerlo. Solo creo que... Hay gente muriendo. El público quiere respuestas. No puedo decirles que lo hizo un vampiro. Y me gustaría saber si puedo contar contigo y con tus recursos para así poder atrapar al culpable de esto. Por supuesto. Haré todo lo que pueda. Te agradezco. ¿Y ahora qué? Bueno, dijiste que hallaste saliva en la muestra. ¿Encontraste algo? Apenas unos rastros. Los hallé en la tercera pasada. No me sorprende que los hayan pasado por alto. Bueno, es una pista, y si el asesino dejó saliva, significa que interactúa con las víctimas muy de cerca, como si tuviera algún tipo de fetiche. ¿Qué puedes decirme de eso? No lo sé. ¿Qué piensas? ¿Qué tal si intercambian sus datos y me avisan? Sí, podemos hacer eso. Claro. Ahora investigaré un poco más y traeré los resultados mañana. Sí, y acabo de recordar que tengo más cadáveres que revisar. Estaré en el laboratorio toda la noche. Bueno, mejor me voy. Suerte con eso. No, hay formas más cálidas de decir buenas noches. Quizás hasta luego. ¿Y qué hay de ti? Es tarde. Volveré a casa a ver cómo le fue a Mina con el invitado después de mi partida. Con todo este caos, no tuve tiempo de preguntar sobre eso. ¿Mejoraron las cosas en su trabajo? Sí. Obtuvo un gran cliente, un aristócrata que busca propiedades en la ciudad. Es una gran oportunidad. Sabes lo tímida que es. Qué bueno. Sí. Siempre y cuando no lo haya espantado al salir de casa en búsqueda de un asesino. Creo que sería un tema interesante de conversación. No. Es un tipo elegante. No parece interesado en cosas así. Bueno, no todos tienen buen gusto. Supongo que no. Jonathan, debemos detenerlo. Cada día que pasa sin pistas nuevas es otra oportunidad que tiene para matar. Te conozco hace años y sé que eres dedicada. Pero, y no lo tomes a mal, no puedo evitar notar que estás más nerviosa de lo normal. El asesino se enfoca en mujeres con características específicas y es muy violento. Entiendo que eso te altere, pero como tu mejor amigo, quiero asegurarme de que no lo internalices demasiado. No es bueno para ti, ni para el caso. Es tarde para decir que no lo internalice. Hay una persona suelta discriminando mujeres y asesinándolas por sus diferencias y por mi simple existencia. Me es imposible no hacerlo personal. Claro. Estudia la saliva. Informa a Jack de lo que encuentres. Sí. Volveré a casa a ver cómo está Mina y a revisar mis documentos. De acuerdo. Y duerme un poco, ¿sí? No quiero otra mujer muerta. ¿Entendido? Entendido. ¿Mina?
Amelia. Cariño, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Había alguien en la casa. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero se escapó. No puedo creerlo, Amelia. Shh. ¿Estás bien? Aquí estoy. Aquí estoy. No entiendo. ¿Quién lo haría? Fue él. ¿Quién? El conde dijo que me mencionaron en el periódico. ¿De quién hablas? El asesino que persigo. Sabe quién soy y quiso mandarme un mensaje esta noche. Y sabe dónde vivimos. ¿Y estás segura de que no hay ningún rastro de una entrada forzosa? No. Sabes que sé qué buscar. ¿Y tú sabes qué debo preguntar? Lo siento. Es solo que... él invadió mi casa. ¿Qué hubiera pasado si no estaba? ¿Y Mina? Está bien. No realmente. Pero lo estará. Está algo asustada. Será difícil dormir esta noche. Sí, lo entiendo. ¿Al menos pudiste ver al intruso? No. Debo darle crédito, sabe, moverse rápido y esconderse en las sombras. Es imposible, pero diría que conoce la casa. ¿No es posible? Improbable. Además de Jonathan Harker y algunas mujeres del club social, no tenemos visitas. Aunque estuvo Drácula. ¿Drácula? Un aristócrata que Mina está ayudando a buscar una propiedad. Estuvo aquí para la cena. ¿Crees que...? No. Los aristócratas tienen demasiada sutileza. Así que dudo mucho que él sea capaz de un allanamiento de morada. Tienes razón. Además, lo aprobó la firma de Mina y... estoy agradecida de que esté aquí para distraerla un poco de todo esto. No hace falta que lo digas, Amelia. Te apoyo. Haz todo lo que sea necesario. Gracias, capitán. No es nada. Me llevaré a los muchachos, así puedes irte a dormir. ¿Ya se fueron? Sí. Se acaba de ir el último oficial. ¿Y? Y... desearía darte una respuesta, pero no... pero no la tengo. No aún. No debería haber sucedido. No debería haber pasado en casa. Se supone que yo debo cuidarte. Cariño. Si tú me cuidas... Pero hoy... hoy, cuando estuve en peligro, me protegiste. Estabas lista para luchar sin pensarlo dos veces. Esa es la mujer que conozco. La mujer que amo. Mina. Siempre me cuidas, Amelia. Trabajas tan duro. Proteges a tantas personas. Así que a veces... debes dejarme cuidar de ti. Amor, cállate y déjame cuidarte. Thank you.
Jonathan, ¿buscas a Amelia? No la he visto en todo el día, pero oí lo que sucedió anoche y quería ver si estaban bien. Disculpa, no sabía que tenías compañía. Lo siento, sí. Jonathan Harker, te presento al Conde Drácula. Estamos trabajando juntos para idealmente conseguirle una vivienda permanente en la ciudad. Es un honor conocerlo, Conde. Permítame decirle que si trabaja con Mina, seguro conseguirá lo que busca. Es un placer, señor Harker. Y en lo que concierne a la señorita Murray, yo estoy gratamente sorprendido. Iré con el Conde a visitar algunas propiedades ahora. Hay una hermosa abadía en el Carfax. Creo que con algunas remodelaciones sería una residencia perfecta. Conozco el lugar. Es impresionante. Aunque, ¿no es tarde para visitar propiedades? Es mi culpa, lo admito. Mis días están muy ocupados. Negocios. Así que solo queda la noche. Soy una persona nocturna. La señorita Murray es muy amable al querer acompañarme fuera de su horario. No es ningún problema. Jonathan, toma asiento mientras le aviso a Amelia que estás aquí. Claro, si insistes. Así que, ¿trabaja con la señorita Van Helsing? Sí, eso supongo. Amelia y yo somos amigos de la infancia. Ella solía sacarme de problemas y yo solía distraerla de los estudios. Lo que es gracioso, porque ahora es ella quien siempre encuentra problemas, mientras que yo tengo la nariz en los libros. ¿Estudia alguna área en particular? Soy químico, de hecho. En ocasiones el equipo de Amelia consulta conmigo en casos específicos de interés científico. La investigación científica nunca me agradó. Demasiados textos aburridos. Debo decir que prefiero el lujo de disfrutar un buen clásico. Lo comprendo bien. Y a veces sí que prefiero leer material más interesante. Para ser honesto, lo que más me atrae es el ocultismo. Qué curioso. ¿Eso no se contradice con las reglas rígidas de su profesión? No realmente. En muchos casos la complementa. A veces, el folclore y la mitología responden cosas que la ciencia es incapaz. Es algo emocionante. Me imagino que no todos sus colegas piensan igual. No, todos no. Pero los científicos que no responden bien a lo desconocido no son muy buenos científicos, ¿no? Acabamos de conocernos. Pero debo decir que usted es admirable, Jonathan Harker. Gracias. Amelia ya casi termina. Estará aquí enseguida. Oh, bueno. Gracias. ¿Me acompaña, sí, por favor? Sí, vamos. Hasta luego. Debo ir a dormir. ¿Sabes una cosa? Jonathan sabe muy bien lo que hace. No le doy crédito suficiente. Hay cosas interesantes aquí. Es decir, no explica cómo fue que te mataron, ni por qué estoy hablándole a un cadáver de nuevo. ¿Qué dices? ¿Debería adoptar un perro? ¿O quizás un canario? Un momento. Un momento. Creí que quedamos en que ibas a dejar de obsesionarte con lo paranormal. No tenía reflejo, Amelia. ¿Y? ¿Y eso no te preocupa? En especial después de todo lo que hemos hablado. No, porque creo que estás viendo lo que quieres ver. No quiero verlo. Lo vi. Estaba sentado allí, ¿verdad? Siéntate. Si el espejo se encuentra en cierto ángulo de donde estás, me puedes ver, ¿cierto? Sí. ¿Y ahora? Jonathan. No. Exacto.
Estabas viendo espectros y fantasmas donde no los hay. Tienes razón, lo siento. Yo solo quiero que a Mina le vaya bien. Es la primera vez que la veo tan emocionada por algo. Es verdad, noté que parecía más animada que de costumbre. Va más allá del trabajo que le asignaron. Desde que Mina era pequeña, la molestaban por ser diferente. Ya sea por su cabello o su forma de vestir, pasó tantos años tratando de cambiar quién era para ser quien otros querían que fuera. Y en esta ocasión la están valorando por ser ella misma. Exacto. Siempre supe que no la tenía fácil. Pero nunca me puse a pensar cómo esas cosas nos afectan. Agradece que no tuviste que hacerlo. ¿Le dejaste información nueva a Jack antes de irte a casa? Sí. La saliva en la muestra que me diste tras hacer más pruebas, encontré rastros mínimos de un anticoagulante químico. ¿Un anticoagulante? Sí, eso dije. Eso explicaría la extracción de toda esa sangre sin que el cuerpo intentara detener el sangrado. Pero sigue sin responder, ¿de qué forma se lo administra a las víctimas? ¿Y dónde está el resto de la sangre? No lo sé. De eso se encargan tú y Jack. Yo identifico la sustancia química, el cómo y el por qué. No son cosa mía. ¿Hola? ¿Amelia? Habla Jack. Hablando del demonio. No, del murciélago. He hallado varias cosas interesantes. ¿Cuándo puedes venir? Vamos para allá. Excelente. ¿Siwat? Oh, capitán. Acabo de recibir su mensaje. ¿Qué sucede? Bueno, esta mañana he logrado un gran avance. Encontramos rastros de saliva en la sangre de una de las víctimas. Y en la saliva había anticoagulantes. De acuerdo. Bueno, me hizo recordar algo que Amelia me dijo. Algo sobre animales y no sé qué. Y bueno, solo algunos animales producen anticoagulantes. Y si te fijas aquí, esos serían los muertos. ¿Por qué? ¿Estamos aquí? Oh, no puede ser. Jack. Jack, ¿qué pasó? Jack, pide ayuda. Jack. No te entiendo. Mírame, Jack. Jack, mírame. Fue Renfield. Parece que abandonó la escena. Eso no ayuda a probar su inocencia. ¿Qué haces? ¿No es una escena del crimen? Sí, y si mal no recuerdo, soy la investigadora principal. Además, teniendo en cuenta que uno de mis amigos está en condición crítica, no me siento inclinada a seguir el protocolo. Así que si no te molesta... Cerrado. ¿Qué es esto? Es imposible. ¿Qué? Estas fichas con documentos, pasaportes, licencias, información personal de mujeres que coinciden con el perfil del crimen. Pelirrojas. Todas mujeres pelirrojas. Esto no prueba nada, ¿verdad? El capitán de la policía debería tener estos documentos. Sí.
Y por eso reconozco los primeros. El problema es que muchas de estas mujeres no son víctimas. Aún. No son documentos después del hecho. Es una lista. ¿A dónde vas? Por Renfield. Amelia, espera, lo entiendo. Pero deberíamos llamar a la Interpol o algo así. Tal vez. Pero no tenemos tiempo para perder en burocracia. De acuerdo, pero... Escucha, Jack encontró algo incriminatorio sobre el asesino y Renfield intentó matarlo por eso. Lo que me dice que Renfield es el asesino que buscamos o sabe quién es. Y cada segundo que perdemos pone a alguien más en riesgo. Te acompaño. No, voy a su casa. Quizás pueda razonar con él, pero si voy sola. Lleva las fichas a tu oficina y revisa que no olvidemos nada. Amelia. Ten cuidado. ¡Renfield! Si piensas jalar el gatillo, asegúrate de hacerlo antes de que lo haga yo. ¿Por qué lo hizo, capitán? Ya no tiene coartada. Al menos ayúdeme a entender. Tú nunca lo entenderías. Es conocimiento que gente como tú jamás obtendrá. Atacó a Jack. Y esas mujeres están muertas por su culpa. Ha destruido todo lo que juramos defender. ¿Y si lo que debemos defender es irrelevante? ¿Acaso porque la verdad de lo que nos rodea es demasiado horrible para comprenderla? Está loco. No, Van Helsing. Por primera vez en mi vida, finalmente estoy despierto. ¿Qué le ha pasado? Lo inevitable. Y también te pasará a ti. Me dijo que atrapara al asesino, sin importar el costo. Y lo hice. Lo siento, Amelia. Es familiar. Claro. Renfield no es el asesino. Está recolectando víctimas para él. Tintura.
Qué bueno encontrarte aquí. ¿Dónde más? No, de verdad, sigue siendo mejor detective. Fui primero a tu casa y a la estación. Finalmente me dijeron que buscara aquí. No deberían haberlo hecho. Tengo algo que decirte. Lo maté, Jonathan. Mi oficial superior. Un hombre que admiraba. Que pensé que conocía. ¿Qué hace que una persona haga algo así? Mató toda esa gente y venía a trabajar todos los días haciendo de cuenta que estaba investigando. Es perturbador. Es más que eso. ¿De qué estás hablando? No estoy seguro de que haya actuado por voluntad propia. Verás, hay algo llamado trance, en que un vampiro te hipnotiza. Jonathan, te lo dije. Te he pedido que no sigas con esto. ¿Entiendes que esta noche tuve que matar a un hombre? Un hombre que siempre admiré. Que creí que siempre haría lo correcto. Hay discrepancias, Amelia. Y eres una buena detective, lo sabes. Renfield atacó a Stewart, sí. Pero el ataque no concuerda con los otros. No explica la herida en el cuello, ni el anticoagulante, ni qué fue lo que Jack encontró que lo hizo actuar. Pero las fichas. Creo que está armando una lista. Eso sospecho. Alguien capaz de destrozar cuellos y vaciar cuerpos de sangre. Alguien que agradecería una lista creada por la única persona capaz de hacerla. No una creo... Una lista exacta que incluya a la mujer que amas. Stewart encontró algo que hizo que Renfield lo atacara tras entrar en pánico. Y eso no cierra con el patrón que el asesino siguió hasta ahora. El asesino demostró ser frío y calculador, sin mencionar que sabías que el perfil de la víctima coincidía. ¿Mina? No está. De acuerdo. El pánico no nos ayudará a encontrarla. Debemos usar la lógica. No puedo entenderlo. Si Renfield está muerto, puede que al final tengas razón. Y que estaba dando la información importante al asesino. No lo puedo creer. Quiere decir que el intruso que pensé que me buscaba a mí busca a Mina. Porque sabía la verdad. ¿Por qué no mencionaste que ella encajaba con el perfil? No dije nada porque no creí que nadie lo supiera. Ella no quiere que se sepa. Cuando era pequeña se burlaban de su cabello pelirrojo. Qué horrible. Ella no quería cambiar quién era por dentro, pero podía cambiar su cabello y lo hizo. Le ayudó a sentir algo de control. Jonathan, debo encontrarla. Debo encontrarla ahora. De acuerdo. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezar? Los ataques seguían un patrón definido, hasta que Renfield descubrió algo que lo asustó lo suficiente como para desviarse del patrón. Sí. Y cuando atacó a Jack, todo apuntaba a que él era el culpable, y por eso seguía mi intuición. Pero la evidencia que lo provocó podría ser la clave, por lo que debemos hablar con... Jack, ¿estás seguro que puedes hablar? No es lo peor que me ha pasado esta noche. De acuerdo, entonces... No. El anticoagulante en la saliva no es un agente externo. Lo que quiero decir es que quien sea o lo que sea que produzca la saliva secrete el anticoagulante de manera natural. No es una droga ni un estimulante que se compra y se ingesta. Literalmente... Lo manufactura en su propio organismo. ¿Es algo que pueden hacer las personas? La ciencia diría que no, pero... Hay algunos animales que secretan... este anticoagulante. Y sí, la mayoría son... Murciélagos. Lo dijiste en el teléfono. Exacto. Ellos secretan este anticoagulante para poder alimentarse... de animales más grandes, sin interrupciones. Cortan el músculo y se llenan el estómago. Y a veces, cuando su presa es mucho más pequeña que ellos, el resultado
es similar a las pobres jovencitas. De acuerdo, pero... Cuando hice la conexión con la saliva, me puse a investigar siguiendo el patrón de mordida en las víctimas y encontré una coincidencia. ¿Con cuál tipo de murciélago? No seas tan creído, sabes exactamente a qué me refiero. Vampiro. De acuerdo. ¿Pero existen murciélagos vampiros de tamaño humano? Bueno. La leyenda de los vampiros existe hace siglos y creo que el asesino podría estar basando sus crímenes en ella. Y ya que tú ves el caso de una forma distinta, necesito saber qué sigue. Yo... Que quede claro, no pienso que se trate de un vampiro. Pero en base a lo que hemos visto, es posible que esté convencido de que es uno y que esté usando esa ilusión. No. Eso no explica la presencia del... El anticoagulante en la saliva. Exacto. Sí, para encontrar a Mina, según esa lógica, necesito saber qué sigue. No lo sé. Bueno, debería revisar mis libros. Entonces haremos eso. Jack, gracias. Amelia. Atrapa a ese hijo de perra. Sálvala. ¿Encontraste algo? No lo sé. Tal vez. Al menos creo que tengo más ideas sobre lo que le pasó a Renfield. ¿Recuerdas que dije que podía estar en trance? Las leyendas indican que es común que los no muertos hipnoticen a un sirviente vivo para asistirlos en lo que necesiten y sin el consentimiento de los mismos sirvientes. No me hace sentir mejor. Bueno, esto sugiere que quien esté detrás de esto sabe lo que hace. No solo sabía cómo adquirir información para seleccionar víctimas gracias a Renfield, sino también, ¿quién mejor que el jefe de la policía para controlar el flujo de información sobre el caso? Hay que darle crédito. Y si es cierto, forzó a los periódicos a desenterrar información y hacerles creer que es un imitador. Bueno, digo, tiene sentido. ¿Qué mejor manera de confundir a todos que señalar en una dirección completamente ridícula? Sí. A menos... ¿A menos? A menos que eso sea exactamente lo que quiere. ¿Y si el mejor lugar para esconderse es a plena vista? Presenta algo como imposible. Luego haz que parezca sensacionalismo. Y las personas que buscan la verdad no lo cuestionarán. ¿Por qué dices eso? Porque yo no lo consideré. Y si esta persona cree que es un vampiro, quizá crea que continúa los crímenes del asesino original. O quizás crea que él es el asesino original. Creo que has dado en el blanco. Presenta algo tan simple que las personas lo ignorarán por ser muy obvio. Como tú y Jack ignoraron mi teoría sobre vampiros. De acuerdo, para ser honesta, un vampiro no es para nada una respuesta obvia. ¿Qué piensas? Ahora, asumo, ya que eres buena detective, que incluso aunque ignoraste la posibilidad, ¿revisaste el caso de hace 100 años? Los informes policiales no tenían mucho, solo que hubo varias víctimas, un conflicto sobre propiedades y algo sobre un castillo. No tenía sentido conectarlo a este caso. Eso es porque confiaste en datos, no leyenda. Bueno, no conozco bien esta historia en particular, pero tengo en mente las partes principales. Es sobre un príncipe o un noble que se volvió loco el día de su boda y comenzó a asesinar gente. Un ABC de las historias de terror. Oh, aquí está. Tenía razón. De acuerdo con esto, un aristócrata iba a casarse con el amor de su vida, pero debido a una enfermedad terminal, ella falleció el día de su boda. ¡Qué tragedia! Al parecer, la tragedia hizo que perdiera la cordura y empezó a atacar y matar a mujeres que le recordaran a su amada. No veo ninguna foto, pero la familia era... Drácula. ¡Oh, wow! Sabía que no tenía reflejo. Amelia, ¿no crees? De acuerdo, bien. No hay fotos de él, pero... hay un retrato de su prometida. Debemos encontrar a Mina ya.
Debemos esperar al amanecer. Drácula estará más débil entonces. No puedo esperar tanto. ¿Quién sabe lo que puede pasarle a Mina? Vamos. Hotel La Carmila. Renfield tenía una llave de este lugar. Creo que es aquí. Deberíamos pedir refuerzos. No puedo pedir refuerzos. Además, estamos aquí porque tenemos evidencia circunstancial de un vampiro gigante. Por alguna razón, dudo mucho que nos tomen en serio. ¿Y qué pasa si lo encontramos? Si Drácula es el descendiente del aristócrata loco... ¿O es el aristócrata? O bien, está terminando lo que su familia inició, o sabe quién lo hizo. De cualquier manera puede llevarnos a Mina. Así que entraremos allí y le pediremos con cortesía. Y si no coopera con nosotros, sin cortesía. Eso temía que ibas a decir. Creo que es esta. Pensé que habría más seguridad o algo. Tener guardias llamaría la atención. Es tal y como vimos el caso del imitador. Escondido a plena vista. Nadie sospechará de algo que luce completamente normal. Prepárate para entrar a la habitación. ¿Qué hacemos? No lo sé. Amelia. Viniste. Renfield. Imposible. ¿Dónde estamos? ¿Qué le hiciste a estas personas? No deberías haber venido aquí, Amelia. Te maté una vez y lo volveré a hacer. Eres una gran detective, Amelia. Pero si siempre buscas peligro, eventualmente lo encontrarás. Y ahora es momento de convertirte en un oficial de distinto rango. ¡Oye, capitán! ¿Qué fue eso? Agua bendita. ¿Me crees ahora? Sangre. Pueden olerla. No, no funcionará. Ten, en el corazón. ¡Que no te muerdan! Oh, ¿nada más? Gracias, doctora. Hola, ¿hay alguien allí? Doctor Seward, me imagino. Sí, ese soy yo.
Es una lástima conocerlo bajo estas circunstancias. Me han dicho que usted es un hombre brillante. Desafortunadamente, las mentes brillantes suelen ser un obstáculo en mi camino. Y no me gusta dejar... ¡Cabos sueltos! Si me das tu sangre, puedo darte placer que no te puedes ni imaginar. ¡Jonathan! ¡Muévete! ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Yo... Tú. Yo podría decir lo mismo. ¡Jonathan! ¿Dónde está Mina? ¿Qué le hiciste? La señorita Murray ya no es de su incumbencia, detective. Agradezco que la haya protegido todos estos años. Y por ello, había considerado dejarla vivir. Pero se ha vuelto una incomodidad, matando a mi sirviente. Y eso no resulta de mi agrado. Lamento haberle arruinado la velada. Y yo lamento arruinar la suya. Pero su interferencia con mis asuntos termina ahora. Usted debe estar al tanto que una vez que descubre la verdad, ya no hay vuelta atrás. Algo que su estimado el Dr. Seward tristemente entendió tarde. Jack, ¿qué le hiciste? Creo que sabe bien la respuesta. Y ahora es su turno. Tan confiada de sus juguetes. Yo no soy como los demás. Ellos eran jóvenes, débiles. Dependían de la patética modernidad en sus venas. Yo soy eterno, poderoso, nutrido con sangre durante siglos. Es absurdo pensar que luego de tantos años la dejaría ir a los brazos de alguien como usted. Eres él. No un descendiente. Eres el noble que perdió a su prometida. Lamento tu pérdida. Pero eso no se puede justificar. Las muertes que causaste. Eres un monstruo. Nada la traerá de vuelta. Nada lo hará. Mina no es ella. Nada engaña a la muerte. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Hacerte? Mi amada. Te he estado buscando todos estos años. Ahora que te he encontrado, ¿por qué lo arriesgaría? ¿No va a matarme? No aún. Y no de forma permanente. Pero las otras... Solo eran pálidas imitaciones que mancharon tu legado. Crueles recordatorios de lo que ya no era. Debían desaparecer. Pero tú... Tú eres distinta. Un reflejo exacto de la mujer que conocí. De la mujer que eres. De entre todas ellas, tú eres exactamente igual a ella. Cuando te vi, lo supe de inmediato. Pero debía estar seguro.
conocerte en persona. Afortunadamente, los socios de tu firma aceptaron. ¿Todo fue mentira? Mentira necesaria para descubrir la verdad. Puede que no recuerdes quién o qué eres. Pero lo harás. No. He sido demasiado paciente. No. Ya es tiempo de que el cortejo termine. Solo quedan unas horas más de oscuridad. Descansa. Antes de que amanezca, estarás a mi lado. Nuevamente, y esta vez para siempre. Pero por ahora, mi querida señorita Murray. ¿Jonathan? Jonathan. No estoy bien. Oh, bueno, no tan bien. Decidamos nuestros próximos pasos. Pero no sé dónde empezar. Eso es porque confiaste en datos, no leyenda. Están comparando el caso con uno de hace 100 años. Debes admitir que una serie de asesinatos que culmina en un castillo tenebroso parece un misterio atrapante. El castillo. Necesitamos ayuda. No, no podemos esperar. Debemos hallar a Mina antes de que Drácula le haga algo. Mi estudio. Todo lo que necesitamos está allí. Estoy bien. ¿Por dónde? Debería haber una escalera en el salón principal que lleva... No deberían haber... Aunque admiro su tenacidad y me asombra que hayan sobrevivido el encuentro anterior, no volverá a suceder. ¿Ves eso? Los veo. Es inútil resistir. El señor Harker está mal herido. Y a mí, querida, tu sangre te delata. Si estás tan seguro, ven y enfréntame, cobarde. Sé que intenta provocarme, señorita Van Helsing, y ya me he cansado de sus distracciones. ¿Dónde está Mina? Mina era tuya. Ahora es mía. Es mía de nuevo. Como siempre lo fue. Es tiempo de dejarla ir. Pero bueno. Siempre puedo ayudar con el proceso. Mátenlos. No dejes que escape. Los distraeré. No te dejaré. ¡Vete!
Ven y enfréntame, monstruo. Despierta. Oh, gracias a Dios. Agradecería que no invoques ese nombre en mi casa. ¿No cree que ya es tiempo de terminar de jugar, señorita Van Helsing? Su tenacidad es admirable, pero es momento de que acepte la derrota. ¿Cómo tú? Acechaste las calles durante un siglo o más, buscando a tu amor perdido y asesinando a toda mujer que se le pareciera. Solo para secuestrar a la mujer que amo, porque estás convencido que ella es, ¿qué? ¿La reencarnación actual de tu prometida? ¿Y eres tan audaz de decirme de que no sé cuándo darme por vencida? ¿Cómo te atreves a hablarme con tanta insolencia? ¡Jonathan! Su insistencia en interrumpir cuando hablo con la señorita Van Helsing ha comenzado a irritarme, Jonathan Harker. Le instaría a aprender de sus errores si este no fuera el último. ¿Qué le hiciste? Ya pasamos por esto antes, ¿lo recuerdas? ¡Detente! Mina, no. Mina. Déjala ir, por favor. Si la dejas ir, me quedaré contigo. Te quedarás conmigo, no importa qué. Tal vez, pero te prometo que si la dejas ir, me quedaré contigo porque lo elegí. ¿Yo? Y sé que una parte de ti lo quiere. Saber que yo también te elegí. No me interesa negociar. Sabes muy bien qué puedo hacer que me elijas. No sé. Pero te prometo que lo haré de forma voluntaria. Antes de que me conviertas en alguien como tú. Y que mientras tenga mi propia voluntad, me quedaré contigo. Seré ella. Tú eres ella. Eres mi esposa. De hecho, soy su esposa. ¡Amelia! ¡Amelia! ¿Estás bien? Mi amor, ¿estás bien? Se supone que yo debo rescatarte.
Imbéciles. Voy a matarlas a las dos. Jonathan, Jonathan, ¿estás bien? Bueno, estoy vivo. Vamos a casa. ¿Podemos parar un segundo? ¿Estás bien? Sí. Bueno, no, no lo estoy. Solo quiero verlo. ¿De verdad pensaba que era ella? Creo que la deseaba. El amor nos hace desear cosas imposibles. Bueno, él era un ser imposible. Tiene sentido que creyera en otros. ¿Pero se acabó? Lo viste convertirse en cenizas conmigo. Bueno, hay algunos rituales que se podrían usar para resurrectar. Hoy no, Jonathan. Hoy no. ¿Crees que Jonathan estará bien? Los médicos quieren tenerlo en observación. Creo que será lento. Pero conozco a Jonathan Harker. Sé que mejorará. Eso espero. ¿Lo hará? Solo necesita tiempo. Y descanso. Igual que todos. Hablando de eso, ¿vienes a la cama? Voy enseguida. Bien.
Drácula aún está